Ellos están tratando de hacer un cambio a lo Putin. Y lo hemos dicho aquí nosotras primero que nadie. Dijimos, no es China, no es Vietnam, no es nada de eso. El modelo es Rusia. El modelo es Rusia. Y por eso traiciona a Biden. Y dice, me importa tres pepinos Estados Unidos, no voy a irme con la apertura hacia Estados Unidos, me voy a ir con el cambio de Putin, con el cambio ruso que deja a las élites de G2 en el poder y como millonarios. Analistas consideran que con este anuncio hecho por Rusia en la isla, lo que se busca, tanto Moscú como La Habana, es una futura hegemonía de esos oligarcas rusos en la economía de la isla. Muestra que hay toda una voluntad de parte del gobierno de ambos países de llevar a un momento superior el importante diálogo político y sobre todo las relaciones en el ámbito económico y comercial. La reciente reunión en La Habana de empresarios rusos, encabezada por el oligarca Boris Titov, fiel al dictador Vladimir Putin, con el designado gobernante Miguel Díaz-Canel, fue el escenario para anunciar supuestas reformas económicas en Cuba, pero al estilo Moscú, con la creación de un centro de transformación económica ruso-cubano que va a tutelar estos supuestos cambios. Son muy parecidos físicamente, pero el prototipo, el prototipo es el mismo prototipo del hombre este que es alfa, fit porque el macho. Exacto, y es que el cubano necesita eso. Canel es un pusilánime. La verdad es que se ve venir, es demasiado fácil y además él no sería solamente un espejo de Biden y Kamala, sino sería un espejo de Putin, ¿ok? Putin. Porque exacto, él es el tipo bien. Que es fuerte, es el tipo que físicamente correcto. Está fit. O sea, es Putin también, Putin. Al mismo tiempo, ¿ves? No, entonces, no, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Me parece que sería una fórmula muy bien. Pero sin duda mañana vamos a estar aquí, mi amor. Mañana vamos a estar aquí con todos los detalles de ese cambio fraude, de la venta de Cuba a Rusia que ha hecho Canel, lo acaba de formalizar en La Habana, Cuba. Tenemos todos los detalles y vamos a estar dándolos aquí. Recuerden que donde usted primero lo ve es aquí, en Juntas y Revueltas, a las 7 de la mañana, todos los días. Suscríbete, déjanos un like. ¿Cuántos likes hay ahí? Déjanos un like ahora mismo y suscríbete. Y por supuesto, apoya a nuestros patrocinadores. Nos vemos mañana, gente bella. Mañana. Seguro que sí, los queremos un montón.